Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y por si no me conoces, mi nombre es Jan Jiménez y acá en este canal yo subo videos informativos y también subo videos, vlogs y pues nada. El día de hoy va a ser un video especial ya que estamos en la temporada de la NFL, ya se está terminando, estamos en la temporada del Super Bowl, como bien saben, por todos lados vemos propaganda, vemos publicidades de este magnífico evento acá en Estados Unidos. Pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre cosas que no sabías de la NFL, datos curiosos, datos interesantes y de verdad que está muy muy bueno. Entonces nada, quédate para que veas toda la información. Ok, como bien saben, estamos en la temporada de la NFL, del fútbol americano, del deporte principal acá en los Estados Unidos, ya se está terminando. Pues si no conoces muy bien este deporte, te puedo decir que es un deporte que yo en poco tiempo pude aprender, ya que, bueno, como vivimos aquí en Estados Unidos, también tenemos que adoptar ciertas culturas para entender, pues, y también para hasta distraerte un poco más, o sea, para salir, para conocer y para entender la cultura americana. Entonces, básicamente es el deporte principal de acá, es un deporte que, o sea, es muy parecido, pero a la vez es muy diferente al fútbol de Latinoamérica que nosotros conocemos. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un deporte que tiene 32 equipos jugando, no todas las ciudades ni todos los estados tienen equipos en la NFL. Pues el próximo domingo 12 de febrero del 2023 se va a jugar el Super Bowl número 57. Las siglas que ellos colocan en números romanos es L, B y dos palitos. La edición número 57 es el 57avo Super Bowl, no sé cómo decirlo. Pues se enfrentan los dos mejores equipos de la temporada. En este caso tenemos a Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Pues el partido se va a jugar a las 6 de la tarde, hora del Este, y a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Y se va a jugar en el estado de Arizona. Si ustedes no conocen mucho esto, sabemos que se hace famoso, se hace muy conocido por el show del entretiempo. Va a ser de Rihanna, la cantante muy famosa de acá. Y pues nada, para empezar a contarles las cosas que a lo mejor no sabías de acá, de la NFL, del Super Bowl, pues son las siguientes. Un anuncio publicitario de 30 segundos en el Super Bowl vale más de 6,5 millones de dólares. En este torneo juegan 32 equipos, como se lo mencioné al principio, y 12 de ellos nunca han ganado un Super Bowl. Entre estos incluye Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Buffalo Bills, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings y Tennessee Titans. La NFL o el Super Bowl no le paga a los artistas por el show del medio tiempo, pero sí cubre todos estos gastos del mismo. Desde 1967 nunca se ha dejado de hacer este torneo, nunca se ha dejado de hacer un Super Bowl. Así caiga nieve, así haya tormenta, así relampaguee, nunca se ha suspendido desde el año 1967. En Las Vegas, lugar conocido por las grandes apuestas allá y los mejores casinos, se dice que ese día se apuesta más de 160 millones de dólares en ese partido. El trofeo es manufacturado y hecho por la compañía Tiffany Co. Tiffany Company, la joyería muy conocida acá en Estados Unidos que se encuentra en muchos, muchos lugares y está a todo nivel nacional. Es una joyería de bastante prestigio, de bastante valor. Y esta es la que se encarga de hacer el trofeo desde el 1967. Y bien, ahorita le estuve hablando sobre los términos ya más que todo de dinero. Pero si nos vamos a los términos de la comida, se dice que los americanos consumen más de 48 mil toneladas de aguacate, tales como el famoso guacamole. Y por último, es un día de compartir donde se come mucho. Pues ese día los americanos consumen más de 1 billón de alitas ese día, ese domingo de Super Bowl. O sea, unos números súper, súper locos. Comenta qué te pareció, comenta algo que a lo mejor te impacte, que no sabías. Comenta si te gusta a la NFL, comenta si lo ves. ¿A quién le vas? Deja aquí en los comentarios algún mensaje para yo leerlos e interactuar con ustedes. Y pues nada, si llegaste hasta el final del video, espero que te haya gustado, te haya servido. Es un video súper corto, súper rápido, interesante, que a lo mejor no lo sabías. Entonces, si llegaste hasta acá, no olvides en darle like, suscribirte y compartirlo, que a lo mejor otras personas también les pueda llamar la atención. Entonces, nada, gracias por llegar hasta el final del video. Chao, chao.